Tiene el uso de la palabra el senador Juan Manuel Fósil Pérez. No. Víctor Fuentes. Víctor Fuentes. Víctor, por favor, disculpa, es que, gracias, es que no tenía yo. Muchísimas gracias a la mesa directiva. Qué bueno que está aquí el senador Ricardo Monreal, porque ahorita voy a hacer una ligera alusión a su persona. Me da mucho gusto que esté aquí porque a veces nos abandona por mucho tiempo. Él sabe que se le aprecia, se le quiere, se le estima, de verdad. Ahí va. Mande. No somos amigos, somos amigos. Yo comencé mi militancia en el Partido Acción Nacional cuando tenía 17 años y quienes estaban en aquel entonces, como Luis David Ortiz, como Gustavo Madero, como Germán Martínez, recordarán que había un curso que se llamaba CICAP, Curso de Introducción al Partido Acción Nacional, toda una leyenda ese curso, en donde veíamos con profundidad los principios de doctrina que impulsaron la fundación del PAN. Obviamente partíamos de la eminente dignidad de la persona humana, su reconocimiento, y teníamos un propósito fundamental, que es el bien común. Y el bien común, estudiábamos en aquel entonces, tenía diferentes características, esenciales todas. Algunas de ellas, por ejemplo, que es dinámico, por ello las leyes se mueven, y aquí las movemos todos los días. Otra característica del bien común es que es concreto, se tiene que transformar en cosas tangibles. Y otra de ellas es que es jerárquico, entre otras más. Quiere decir que está por encima de los intereses particulares. Y este tema es uno de los que precisamente pone a prueba la orientación que debemos de tener hacia el bien común. Porque el interés general, el interés común, el interés superior debe estar siempre por encima de los intereses particulares. En este caso, cuidar del sagrado dinero del pueblo tiene que estar por encima de los intereses de los banqueros, que cobran muchísimos intereses ya, hay sobretasas en muchísimos créditos. Cuando fui diputado local señalamos muchísimas veces los excesos en la contratación de deuda de Rodrigo Medina. Pedimos muchísimas veces, y también como federal, que se transparentara esa deuda, que obviamente no fue a gasto concreto, productivo, inversión productiva, sino a gasto corriente. Pero bueno, hoy en día todavía no sabemos en qué se utilizó la deuda, y hoy en día Rodrigo Medina todavía sigue suelto, sigue en libertad. Esperemos que el nuevo gobierno que encabeza nuestros compañeros Samuel García tenga la voluntad de abrir muchísimas de las carpetas de investigación que quedaron pendientes. Entrando en materia, esta tasa que se está topando para las comisiones bancarias en la contratación de créditos está, a mi juicio, de sobra. El mercado hoy en día para acomodar créditos, y más estados y municipios, cuando la garantía precisamente son las aportaciones y participaciones federales en todos los casos, porque solamente no más de 10 municipios en el país tienen la capacidad de adquirir deuda con recursos propios: Zapopan, San Pedro Garza García, tal vez la capital de Monterrey, 3, 4 más, no más, sino tienen que recurrir precisamente a las garantías de las participaciones y aportaciones federales. Entonces, hoy en día, como quiera, requieren la aprobación de la federación, y hoy en día, de todas formas, se contratan con sobretasas y con enormes comisiones. Para que nos demos una idea de las comisiones, si se contratara un municipio pequeño o mediano un crédito de 100 millones de pesos y se pagara una tasa de comisión del 5%, equivaldría a 5 millones. Si un municipio grande, como es el que yo goberné, San Nicolás de los Garza, y que los debe, no contratados en mi gobierno precisamente, 500 millones de pesos con una tasa del 4%, son 20 millones de pesos, una fortuna. Un estado de pequeño a mediano,
contratara una deuda de 1,000 millones de pesos con una tasa, vamos a ponerle más baja, del 3%, serían 30 millones de pesos. Y un municipio grande, como es el caso de Nuevo León, con deudas muy por arriba de esta suma, que son 10,000 millones, con una tasa todavía más baja del 2%, estaríamos hablando de 200 millones de pesos. Esto, señoras y señores, senadores y senadoras, es un robo en despoblado. Literalmente es un desvío de recursos a bolsas de particulares, incluyendo a muchos funcionarios corruptos, alcaldes, gobernadores y tesoreros que se han prestado a ello. Por ello yo la voy a apoyar, aunque no me gustó que se excluyeran en algunos casos a quienes son tramitadores, a los despachos, debieron haber sido parte de lo mismo. Y decir que suena bien, se escucha bien cuando se habla de una sana distancia entre el poder político y el poder económico. Aquí está demostrando, pero lamentablemente no se demuestran todo. En la ley de movilidad, que en un momento más vamos a atender aquí, ahí se vio que hubo presión de particulares, de empresarios, para no regular el transporte de carga como era la propuesta original. O bien en la ley, a la reforma del artículo 27 constitucional, para regular las pedreras, firmada por más de 30, 40 senadores de Morena en su momento, apoyándola, como es el caso de Martí Batres y muchos otros más, aprobada en comisiones en la de puntos constitucionales, apoyada por los senadores de Morena y de muchos otros partidos, como en la Comisión Segunda de Asuntos Legislativos o Primera, que preside la senadora Ana Lilia, quien le saludo aquí, que también fue votada a favor por ella y otros senadores de Morena, pero que por presiones de grupos de interés y empresarios, el senador Ricardo Monreal no ha querido que esa iniciativa, aprobada por las dos comisiones, presidenta, sea turnada aquí, como deben ser turnadas y votadas todas las que son aprobadas por las diferentes comisiones. Les agradezco mucho a todos por su atención.